El coordinador de Recursos Naturales de Centro Humboldt, Javier Mejía, afirma que los aumentos graduales en la tarifa eléctrica y la reducción del subsidio ha dejado que usuarios paguen hasta un 20% de más. Nosotros desde Centro Humboldt venimos monitoreando el tema del pliego tarifario, principalmente la tarifa para los usos residenciales, que son los hogares a nivel nacional, que son la mayoría de los usuarios del sector energético en Nicaragua. Alrededor del 80% de los clientes de la empresa distribuidora son de uso residencial. ¿Qué venimos monitoreando? Primero, un aumento gradual de alrededor del 1.4-1.5% mensualmente, y cuando ya sacas la tasa anual de diciembre del año anterior a diciembre del 2019, cerramos con un 19.36, casi un 20% de aumento en el pliego tarifario. Empezó una reducción gradual del subsidio, una reducción gradual que termina en 2022, y esto implicó reducción al subsidio que se le daba a los usuarios que consumían menos de 150 kilowatts. Y esto incluía un subsidio por el consumo, un subsidio por comercialización, un subsidio de alumbrado público e incluso un subsidio de pago del IVA. Además de todo esto, estas reducciones, se afectaron también subsidios que se le daban a los jubilados. Entonces es una reducción bastante importante y que va aumentando hasta quedar prácticamente nula en el 2022. También se refirió que a nivel regional Nicaragua va a quedar en desventaja a causa de la crisis sociopolítica por la recesión económica. Con la participación renovable estamos bastante bien, creo que andamos por el promedio de los países de la región, a excepción de Costa Rica, que en cierto momento llega a 100% renovables, estamos más o menos en el promedio. Posiblemente el impacto de la crisis que tenemos actualmente pues nos va a dejar en desventaja, porque el resto de países siguen una economía estable y normal, siguen en crecimiento, nosotros estamos en decrecimiento, están teniendo mayor apertura a la inversión extranjera directa, a la inversión del sector privado, y están teniendo mayor apertura a los financiamientos que puedan dar tanto los gobiernos bilaterales como los organismos multilaterales de cooperación al desarrollo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.